Tonight, I'm gonna have myself a real good time. I feel alive, and the world, I'm turning inside out. Yeah, I'm floating around in ecstasy. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos. Aquí estamos. 9:30 en punto. Arrancamos. Ni muy tarde ni muy temprano. Ahí hemos empezado peor y hemos empezado mejor también. Pero acá estamos para hacer retrato, para hacerlo como siempre en vivo aquí por la pantalla de Canal 4, en los lunes que tenemos el noticiero. Después tenemos el bingo, que recién se fue. Y estamos nosotros con una invitada muy, pero muy especial, que ustedes quizás ya sepan de quién se trata, porque hemos publicado por allí, hemos dicho de quién nos venía a visitar a este living para que nos cuente su historia, que seguramente será muy, muy rica, muy interesante. Estoy hablando de Anabela Prado, que está aquí con nosotros y a quien ya estoy saludando. ¿Cómo estás? Muy bien, Marcelo. Bueno, gracias por venir. No, por favor, gracias por la invitación. Bueno, placer. No. Placer es mío. El placer es mío. Bueno, antes que me olvide, pues siempre me olvido de todo, en realidad, de muchas cosas últimamente. Somos dos. Es bueno, somos más de dos, igual. Somos más de dos. Somos muchos los que se olvidan, no soy yo solo. Bueno, vamos a poner en pantalla siempre durante el programa un número que es el WhatsApp para que, si tienen ganas, nos mandan un mensajito. A mí no, en realidad se lo mandan a Anabela, la saludan, le recuerdan cosas, lo que quieran, si tienen ganas. Y si no, por supuesto, se quedan mirando el programa, que va a estar muy interesante seguramente. No nos llamen, siempre hay alguien que nos llama por teléfono. No atendemos, solo WhatsApp o mensaje de texto, si tienen ganas, para mandarle un saludito, lo que quieran, a Anabela Prado, que está con nosotros. ¿Arrancamos? Dale. Bueno, ¿naciste dónde? En Villa Constitución. Villa Constitución. Nativa de la ciudad. ¿Cuántos años tenés? Tengo 38. Te lo puedo preguntar porque sos súper joven. 38 años. ¿Y naciste en Villa? ¿Viviste siempre en Villa? Sí, siempre viví en Villa Constitución. En la misma, digamos, en la misma dirección, hasta que después, bueno, me junté con mi compañero y nos fuimos a vivir a otro lado. Pero bueno, ¿y dónde era esa dirección? ¿Qué barrio era? Acá en el centro me crié, calle Córdoba al 600, Córdoba 651, mi viejo herrero, en la herrería Prado. Sí. Pero claro, viste, uno va conociendo cosas o enterándose de cosas, así que tu papá es súper conocido. Claro. Mira vos. Así que sí. Siempre ahí, siempre ahí. Y bueno, ¿y tu papá se llama? Rubén. ¿Tu mamá vive? Sí, Elida. Besos a los dos. ¿Están los dos mirando? No, la cámara tuya es esa. ¿Esa? Sí. Ah, ahí está. A los dos. Nosotros estamos al aire, es lo que sale al aire ahí, y la cámara tuya es esa, y el resto. Ah, ok. Hay distintos. Los genios de las cámaras allá. Sí, ahí está. Así que bueno, entonces, ¿cómo dijiste tu mamá? Rubén y Elida. El apellido. Mi mamá es Barzola de Prado. Ajá. ¿Y son de Villa ellos o no? Mi papá es rosarino. Rosarino. Sí, mi viejo vivió y nació en Rosario y después se conocieron en la época de estudio y se vinieron para acá. ¿Y tu mamá es de Villa? Mi mamá es de Villa. ¿Tenés hermanos, hermanas? Tengo una hermana mayor, que se llama Jessica. Y un hermano menor. Muy mayor. Pobre. Aparte, nos va a ver por la repetición porque no están acá en Villa, así que... Y un hermano menor que se llama David. Somos tres. Son tres. Y bueno, te criaste ahí, que es en el centro, porque sería entre qué calles. Entre Dorrego y Moreno. Entre Dorrego y Moreno. A la vuelta de la Belgrano. Exacto. ¿Fuiste a la Belgrano? Por supuesto. Jardín, preescolar. Saludo a todos mis compañeros de la escuela. Ahora lo vamos a nombrar algunos, pero jardín, preescolar, ¿qué? No hago nada. Sí, jardín hice en El Gusanito, que estaba por acá, cerquita. Y la primaria en la Escuela Belgrano, secundaria en la 381, en la Carbonel, sí. María, San Martín, para... Sí. ¿Y después la universidad? Bien, vamos por partes. En la primaria, que dijiste, saludo a mis amigos, ¿de quién te acordás? De todos, porque ¿de todos? Tenemos... Y viste que ahora es la era de las comunicaciones. De los reencuentros. Claro, tenemos el grupo de WhatsApp, así que ya estuvieron publicando hoy. Nombrame algunos y algunas.
Y me acuerdo mucho de Valeria La Roquette, que no está acá ahora, está, creo que está viviendo afuera, pero era mi mejor amiga de la primaria. ¿Sí? Y sí, éramos muy amigas. Después me acuerdo de Rosario, Tito, Javier, qué sé yo, Carlitos, Carolina, me acuerdo de casi todos, si te nombro, todos, La Sole, Cecilia, Ramallo, bueno, todos, me acuerdo de todos. Buena memoria. Y de la primaria me acuerdo de todos, más o menos. Más de la secundaria, me acuerdo. Ahora, tuvimos un reencuentro en la primaria y... Lo que sí por ahí me cuesta como esto de dividir, porque viste que antes eran las divisiones A y B, sí. Y ya ahí ya no me acuerdo. ¿Quién iba al A, quién iba al B? Obvio, no me acuerdo. Por supuesto. ¿Y tú ibas a la mañana o a la tarde? A la mañana. Ah, igual te quedaba ahí a la vuelta. A la dormida siempre, pero iba a la mañana. ¿Y, sí. ¿Y de las señoritas, de quiénes te acordás? Y no es mí, para mí, la seño que nos marcó, sí, creo que a todos, fue Marga Santolín. Ajá. Fue la seño de ¿por la qué? Primaria. Porque tuvimos como, no fuimos afortunados en las docentes que nos habían tocado y llegamos a tercer grado sin saber leer, sin saber escribir, sin saber nada. No uno, todos. Todos. Sí, bueno, igual las seños ya no están más porque ya eran grandes en esa época. También, podemos no decir. Vamos a decir quiénes eran. Podemos decir que era un desastre en ese entonces. Bueno, así que cuando nos tocó fue de Marga, cuarta, de cuarto. Fue nuestra sueño. Aparte fue de cuarto y por lucha popular de los padres hasta séptimo grado la tuvimos. Claro, porque es la que le enseñó. Sí, nos sacó a todos a... Aprendimos. Menos mal, ya estaban por terminar la primaria. Y no sabíamos nada, era tremendo. Y después secundaria, en la San Martín. Secundaria en la escuela San Martín. ¿Con muchos de la Belgrano que pasaron ahí, con vos o compañeros nuevos? No, bastantes chicos de la... Nos dividimos como en pocas escuelas. Estuvimos en San Martín, te digo porque tratábamos de seguir. San Martín, escuela normal, y algunos fueron a técnica de San Pablo, de ahí, pero en general todos más o menos. O sea que seguiste con un grupito. Sí, sí. ¿Y ahí hiciste también algunos nuevos amigos nuevos? Sí, mi grupo de amigas que conservo hasta la actualidad son mis amigas de la secundaria, que no hicimos la primaria junta. Claro, sí. Nos conocimos en el secundario. Sí, sí. A Poto, la Gucci. ¿Quiénes? Es María Ángeles Aguirre, Silvina Gauna. Son mis dos mejores amigas. Bien. Charlamos mucho, siempre, a diario. Besos. ¿Cómo te llevaba con las matemáticas? No me llevaba ni mal ni bien con matemática. Lo que sí me costaba mucho, se ve que por el nivel de abstracción, sí, no sé, es la física. La física siempre me costó horrores. No, pero tiene números también, ¿o no? ¿O poco? No, era malísima con los números, te estoy mintiendo. No, ¿sabes por qué te lo pregunté? Porque me lo imaginé, porque todo aquel que canta y que, qué sé yo, que tiene esa sensibilidad para la música, para la poesía, para lo que sea... En lengua le va bárbaro y en matemática le va espantoso. Horrible, horrible. No, sí, me acuerdo que en la primaria no, porque como sabrás, aprendí a sumar al tercer grado. Sí. Así que no tengo muy buenos recuerdos de ahí. Pero en la secundaria me acuerdo que me llevaba todos los santos años contabilidad, por ejemplo. Claro, era, pero de cajón. Tremendo. De cajón. Mirá vos. Sí. Pasa, absolutamente. ¿Y en lengua cómo te iba? En lengua de 10, iba de siempre 10. A las competencias. Y bueno, eso, pasa eso. A los estos encuentros de poesía y qué sé yo, siempre sacábamos un puesto lindo. No sé por qué, pero es así. Una buena experiencia. No tengo ni idea. Creo que tiene que ver con el nivel de funcionamiento del cerebro. Debe ser, lógico. Sí, lógico. Por hemisferios. Bueno, sí. Igual eras buena alumna, te llevabas materia, además de contabilidad. En la secundaria no tan buena como en la primaria. En la primaria era bandera. No, la primaria no vale. No, en la primaria somos todos buenos. Era la mejor. Y en la secundaria es lo que vale. No, en la secundaria ya no tanto. Tampoco era terrible, me llevaba contabilidad todos los años. Bueno, bien. Todos los años contabilidad. Todos los años, casi siempre. Todos los años, menos quinto, que dije, este año no me la voy a llevar y no me la llevé. Así que en quinto terminaste sin llevarte. Sin llevarte. Bueno, en realidad uno sí se lleva uno, termina, sí. No se repite, pero se lleva. Tal, bueno. Y después fuiste a la facultad o al terciario, ¿facultad o terciario? Universidad. ¿Para estudiar qué? Yo arranqué... Fui a la facultad, a la galería de las... En ese momento estaba la galería de las carreras. ¿Qué era? Era un espacio donde vos tenías todas las carreras. ¿Como un test vocacional, algo así? Si querías, te hacían un test. Ah. Y si no, lo que vos tenías eras todas las carreras, digamos, en papel. Sí. Y podías pedir asesoramiento. Uh-huh. Me acompañó mi hermana, porque ella ya estaba estudiando en Rosario. Y bueno, y ahí miré todas las carreras, obviamente de la rama del arte, de la medicina, que me gustaba mucho. Mira. Me gusta mucho la parte de... sanitaria, en realidad. Claro.
Y terminé eligiendo musicoterapia. Ah, musicoterapia. Musicoterapia. Por eso yo siempre digo que... ¿Pero vos sos terapista ocupacional o...? Que la terapia ocupacional me eligió a mí, yo no la elegí a ella. ¿Por qué? A ver cómo sería. Porque fue así. Yo, bueno, me inscribo en la universidad, voy a mi primer día de cursada con tal ilusión de arrancar. Y cuando llego a la facu, me dicen que la carrera no se había abierto. Pero no me había informado nadie a mí. Por falta de inscriptos. Claro, por falta de inscriptos. Entonces, bueno, me dicen lo que te podemos ofrecer. Yo no me acuerdo puntualmente cómo fue, pero me dicen, mirá, si querés, podés mirar esta carrera, que es la más parecida. Por eso digo que la terapia ocupacional me termina eligiendo a mí, me seduce completamente. Porque inclusive yo inicié la carrera de terapia ocupacional pensando en todos los años insistir, porque en algún momento musicoterapia se iba a abrir. Y entonces digo, bueno, hago un año, hago dos años, hago tres años. Y así fue entrando la terapia ocupacional en mi existencia. Explícanos, más o menos conozco un poco, ¿qué sería la terapia ocupacional? La terapia ocupacional es una disciplina, una profesión sociosanitaria que trabaja con actividades y ocupaciones de las personas. Lo que trata de hacer, o lo que su objetivo principal es reinsertar, rehabilitar, habilitar a las personas que tienen dificultades o déficit en alguna de sus habilidades. Mental. No siempre tiene que ser discapacidad. Ah, no. Bien. Por eso trabaja habilitando. Ah, perfecto. O rehabilitando. Depende de los niveles donde vos elijas trabajar. Ajá. Es súper, súper, súper amplia. Claro. Se puede trabajar desde, no sé, te puedo decir, desde rehabilitación motora hasta gestión. ¿Qué sería gestión? Y gestión, por ejemplo, no sé, asesoramiento en empresas, en relación a las ocupaciones y al desempeño ocupacional de las personas. Eso nunca, no lo sabía. No es muy, no es el área, digamos, no se utiliza, la zona, no, lo utiliza. No tenemos salida laboral en ese ámbito, pero hay lugares y países en los que sí. Ah, mira. ¿Y qué te gusta de eso? ¿Qué te gusta más? Y a mí me gusta más la parte de discapacidad. De discapacidad. Sí, rehabilitación. Bueno, de hecho, estás trabajando en discapacidad. Sí. En girasoles, yo no sabía. Saludos a Paola, a todas las chicas de Girasoles. Del centro de Girasoles. Está. Bueno, y te gusta también trabajar con, capaz que no tiene nada que ver esta pregunta, ¿con chicos o con gente grande? Mira, a mí las dos ramas que más me gusta trabajar, o sea, los dos grupos etarios, digamos, son niños desde bebé hasta la adolescencia. Me gusta mucho. Esa es la parte que más disfruto, porque son súper creativos y es un ida y vuelta constante. Ajá. Uno aprende enormidades de los niños. Ajá. Y después la geriatría me gusta mucho también. ¿Ah, sí? Son las dos extremos, viste, que te nutren. Que son hasta parecidos en algún punto, ¿no? Sí. Y es igualmente el trabajo con personas es súper gratificante. ¿Sí? Con cualquier persona uno siempre aprende. Y te tengo que empezar a leer algunos mensajes porque tengo muchos, ¿eh? Ah. Sí. ¿Y qué te iba a justo me puse con...? Te iba a decir esto. ¿Y cómo es la devolución? Porque vos trabajás con chicos, con adolescentes, con gente grande y demás. Con adultos. Con adultos. ¿Cómo es la devolución de la familia? Porque debe ser un tema también. O sea, ¿qué espera la familia? ¿Qué espera milagros? ¿O lo entienden? ¿Tenés que hablar con ellos? Y todo ¿O no tenés contacto? No, sí, siempre se tiene contacto. En realidad, cualquier persona que trabaje con personas o un entorno de, hasta en la educación, necesariamente tiene que hacer un acercamiento al contexto. Sí. Y cuando digo contexto, digo familia, escuela, los diferentes lugares donde transitan la persona. ¿Viste? Es como inaugurar también, trabajar mucho en equipo, con los colegas, mismo de la misma rama o de ramas diferentes, psicólogos, kinesiólogos, psicopedagogos, fonoaudiólogos, qué sé yo. ¿Y es más la gratitud o la ingratitud? Depende cómo uno lo interprete. Ah, bien. Depende de la interpretación del profesional. Porque uno siempre aprende, uno está siempre aprendiendo cosas que repetiría y cosas que no repetiría. Bien. Es depende del punto de vista de donde lo mires. Bueno, te leo algunos mensajes. Después vamos a ir a la pausa. Tenemos para hablar de tu familia, de tu hija que te está acompañando. Se la aguante, la bolita. Sí, del canto, de la música, tenemos muchas cosas. Ana, un beso enorme.
Sabes que me encanta oírte, te deseo lo mejor, Claudia, Claudia D'Andrea. Una voz única, una excelente profesional, pero sobre todo excelente persona, y tengo el orgullo de tenerla en el equipo de Girasoles. Girasolesco me pone. Un gran abrazo de parte de Vanina. Ay, Vani, besos. Vanina Enríquez, ¿eh? Sí, la Vani. Un beso grande para Anabela, una gran persona y profesional. Te queremos mucho, Noé, Malena y Selena. Me van a hacer llorar, chicos, en serio. ¿Quiénes son ellos? ¿Son amigas? Somos amigas. Para, no sé por qué quiero saber, yo fui para vos. Un saludo especial para Anabela de parte de David, Sabrina y Paloma, que los estamos mirando y riéndose, de paso. Esa es mi cuñada, mi hermano y mi sobrina. Bueno, se están riendo de vos. Chicos, no se rían. Díganme, manden mensajes si estoy muy despeinada. Manden mensajes, estoy bien. Mándenle mensaje, está por linda, favor. Está muy bien, díganle. Maravillosa persona, la mejor cantante y terapista ocupacional de la ciudad. Mamá. Te adoro, amiga Aldi. Ay, Aldana, te quiero, te extraño, amiga. Una colega que trabajábamos juntas hace poquito tiempo, igual que Noé. Y bueno, y ahora no trabajamos más juntas, las extraño, una enormidad, no saben lo que las extraño, chicas. Un enorme beso a una gran mujer, docente, bibliotecaria y amiga, Caro Gómez. Caro Gómez. A ver si te muestro. No, tiene la foto de, creo que debe ser la hija. A ver, capaz que te das cuenta o no. ¡Ay, la Caro! Sí, vos sabés que a la Caro, Caro, yo te tengo que decir, que Aldana te lo debe haber dicho ya. Yo te cruzo por la calle y no me doy cuenta que sos vos. No, pará que te leí el mensaje. Te lo leo de nuevo. Ana enamora con su voz, pero sí, es ella. En la Caro. Sí, una hermosa persona, un beso para ella de Caro Gómez. Ahí está. Le dije otra cosa. Yo digo bibliotecaria. No, la anterior. Claro, esta fue la, porque me mandó la semana pasada, le mandó a Miriam, que estuvo aquí. Saludos para Anita, de parte de la familia Quaglini. Un beso enorme, una genia total. Anabela, sos una genia, muchos besos. Gabriel. El Gaby debe ser mi sodero. Sí. Le mando un saludo, mirá. Antes venía acá, bueno, siempre estuvo con el canal, nos traía cosas, ahora hace mucho que no lo veo, así que un saludo. Gaby, le llamo a las 6 de la tarde, 8 de la noche, 21 horas, y él te trae lo que le pidas, o sea, un genio. Orgullosos de tener a una persona tan llena de luz y agradecidos a Dios por tu bella voz. Papi y mami. Bueno, después seguimos. Vamos a hacer la pausa, no me quiero pasar. Estoy tratando desde el lunes, vos sería la segunda. De terminar el horario, de respetar los cortes, de pasar toda la publicidad, de no pasarme la hora que tengo de programa. Así que hacemos bloques más cortitos, hacemos la pausa y seguimos con Anabela Prado, que está aquí con nosotros. La Gospa, de Omar Márquez, tu punto de encuentro, el punto donde todos quieren estar. Sorprende a tus invitados y viví la fiesta de tus sueños en un espacio único. La Gospa, tu punto de encuentro, el punto donde todos quieren estar. Multiespacios de verano, escenarios, show, pista de baile exterior e interior, fiestas, convenciones, catering, cumpleaños, agasajos y mucho más. Cuenta con un salón para 350 personas, predio con escenario exterior al parque, asador criollo a la estaca, platos criollos y gourmet, atendido por sus propios dueños. Llámanos 03400-1558-0929 o 03400-1565-8477. La Gospa te espera en Empalme Villa Constitución, Ruta 90, kilómetro 5, Camino Chapul, a 600 metros de Ruta 9, Buenos Aires, Rosario.
En Avícola Quadrini encontrarás las mejores elaboraciones con materia prima y productos de primera calidad. Medallones y milanesas de pollo rellenas, brochets y arrollados. Tenemos siempre lechones, corderos, chivitos y conejos. Aceptamos todas las tarjetas. Avícola Quadrini, Belgrano 1518, teléfono 471-905. No hay nada que Grido no pueda arreglarte. ¿Ya sabes cómo disfrutar un buen momento? Compartí nuestros helados, nuestros gustos propios, nuestros sabores, promociones y dulces. Y ahora te ofrecemos 3x2 en productos Frisio congelados. Comprá dos productos iguales. El tercero va de regalo. El tercero va de regalo. Pizzas, empanadas, bastoncitos de mozzarella, pechuguitas. Armá tu 3x2 como vos quieras. Como vos quieras. Dejate llevar por Grido Helados y elegí nuestro postre más rico. La vida es como un helado. Disfrútala antes que se derrita. Grido Helados. Frigorífico El Asadito, carnicería integral, con la calidad y el servicio de siempre. Carne fresca todos los días. Terneras seleccionadas, corderos, lechones, costillas especiales de ternera, lechón cocido, matambre relleno y mucho más. Envíos a domicilio. Hacé tu pedido al teléfono 47 36 39. Frigorífico El Asadito, carnicería integral, Dorrego 1921, Villa Constitución. Gracias por elegirnos todos los días. Edifan Supermercados. Es bueno tenerte cerca. Con la Mutual Solidaria Puerto Piedras, ahora podés. Elegí el destino del dinero y hacé realidad tus sueños. Ayuda económica mutual. Cuotas fijas en pesos. La tasa más accesible del mercado. Mutual Solidaria Puerto Piedras. En Supermercado Alto Paraná te garantizamos los mejores precios, calidad, higiene y atención. Disfruta de nuestra rotisería, pastas caseras, congelados de mariscos y pescados. Y no dudes en comprar en nuestra carnicería, fiambrería y verdulería Modelo. En Supermercado Alto Paraná nos ocupamos también que tengas tu bolsa ecológica para aprovechar nuestras numerosas ofertas mensuales. Supermercado Alto Paraná, San Martín, 1732. En el momento de festejar, lo hacemos con lo mejor, con la excelencia y el buen servicio de Don Jorge. De Jorge Moroni e Hijos, panificadora, confitería y servicios de catering. Ventas por mayor y menor. Atención a grandes empresas, comercios en general y a todo el público. Lo que busques para ese acontecimiento especial, lo encontrás en Panificadora y Confitería Don Jorge. Llámanos al 475-153-336-435-6707 o llegate a Ingeniero Acevedo 545, aquí en Villa Constitución. ¿Sabías que el dragado del río posibilita el tránsito de barcos y la expansión comercial del puerto para buques de mayor calado? Ente Administrador Puerto Villa Constitución, recuperando la identidad de nuestra ciudad puerto. Bueno, seguimos, estamos con Anabela Prado, que es nuestra invitada de esta noche. Bueno, nos ha contado un poco rápidamente su infancia, sus estudios, su actual trabajo, su vocación de terapista ocupacional, pero también, como lo dijimos así muy por arribita, canta, lo hace fantástico, verdaderamente. ¿Cantante desde cuándo, Anabela? Desde la panza. Toda la vida. Desde la panza de mamá. ¿Y por qué? ¿Viene de herencia o no? ¿O sos la única? No, soy la única. La única que se animó, digamos. Sí. Porque mi papá si canta, canta bien. Ahora seguro van a mandar mensajes. Los compañeros, los amigos, ahí el Gaby, los Coaglín, seguramente van a mandar mensajes. Mi papá canta bien, canta. Si se pone a cantar, canta bien, canta lindo. Mi mamá también, pero ella canta en la iglesia nomás. Ajá. Pues le da vergüenza. El otro día la filmé, justamente porque estaba escuchando un audio nuestro, un video nuestro de Ana Black, y la enganché dentro del baño y estaba filmando lo que se escuchaba que ella cantaba.
Mirá vos. Así que sí. Bueno, pero digamos que más allá que no lo hacen como vos, tienen oído y entonces. Claro, claro, tal cual. Eso, sí. Eso sirve. Si tuviese dos papás de madera, olvídate. Sí, y también esto de la música en la casa, qué sé yo, claro. Esto de la música que se escucha, o sea, es motivador. ¿Y tocás algún instrumento? Yo toco, no lo hago bien, no soy concertista. Sí. Toco la guitarra, con lo que me acompaña para cantar o componer alguna canción. ¿Fuiste a aprender guitarra? Sí, fui a aprender ¿con guitarra. ¿Con quién? Con el Chavo Innocenti, con Carlitos Innocenti. Con Carlitos Innocenti. Sí. Pero mil años atrás, yo tendría 16 años, si tenía. 15, 16 años. ¿Y el papá? Y ahí él me enseñó todo lo que yo sé de guitarra, me lo enseñó él. ¿Te enseñó Carlito? Sí, me enseñó él. ¡Qué monstruo! Sí, bueno. O sea, toca, le das el vaso y toca. No, increíble. Bohemio, total. Sí. Pero sí, la verdad, con un talento bárbaro. Bueno, el papá es el papá de uno de los chicos que también toca la guitarra. De Juanjo Innocenti, gran músico. Así que lo único que fuiste a aprender, guitarra. ¿Y canto? No, canto sí, hice mil años de canto. Cuando decidí cantar, en realidad que empezábamos a tener presentaciones y qué sé yo, y ensayábamos bastante horas seguidas. Claro. Bueno, y la voz ya no me rendía, o sea, quedaba difónica porque no tenía técnica. Ahí empecé canto. Por primera vez, con la profesora, que fue mi guía, y espiritual aparte, porque ha sido psicóloga, profesora, o sea, uno cae a veces a la clase, y bueno, a veces venís cargado de otras cosas, y la voz está muy ligada a las emociones, no es un instrumento que vos lo guardas en el estuche, vos estás todo el tiempo con las cuerdas vocales, cantás, hablás, dormís con la boca abierta y ya también te hace mal las cuerdas vocales, o sea, es un instrumento, si se quiere, que no lo podemos desprender de nosotros. ¿Y cómo, para el que no canta, pero que nos está mirando y que siempre tiene algún problemita en la voz, ¿cómo la cuidas? Esa es la parte de higiene bucal. Nosotros, ahora, yo actualmente estoy haciendo rehabilitación vocal. Estoy haciendo fonoaudiología con mi fonoaudiólogo Alejandro Perotti. Besos, porque tengo un hiatus. En el casi cierre todas las de las mujeres tienen hiatus, ¿no? No sé si todas las mujeres. No, sí, en algún momento de la vida probablemente lo tengamos, ni siquiera nos enteramos. Pero bueno, como yo trabajo con la voz, claro. Lo que me sucedía era que no recuperaba bien los agudos y no me sentía cómoda cantando algunos tipos de registro que para mí eran habituales. Sí. Entonces, bueno, yo ya sabía. Hice la consulta. ¿Y tuviste que hacer una laringoscopía, esas cosas? Sí, en realidad sí, pero me miró las cuerdas. No era la camarita, ¿eh? Sí. Me miró directamente. Y sí, efectivamente había un hiatus en el ¿Y eso cierre. Que es como las cuerdas vocales inflamadas? Que no terminan de juntarse. De juntarse. Para... que están así, como hipotónicas. Ajá. Es lo que entiendo, sepan disculpar. No, yo menos, yo te pregunto a vos porque vos serías mi maestra. Después me decís una burrada, dijiste, amiga, porque aparte somos amiguísimos. Así que tanto sí. ¿Y con qué profe? ¿No me dijiste la profe? La profe Karina Burali de Rosario. Ella es de Villa Constitución, pero vive en Rosario. Ajá. ¿Cómo es el apellido? Burali. Con Cari fue la que más yo pude conectar con todo lo que se necesita para cantar, digamos. Tanto a nivel técnico como emocional. Después, bueno, he tomado clases con Ethel Kaufman, con Van der Molle, más que nada en la parte de composición y eso en Rosario, en la Escuela Municipal de Rosario. Pero mi profe, la que me apuntaló y la que me dio todas las herramientas que tengo hoy, la que me enseñó el camino, fue Cari. Bueno, te voy a hacer algunas preguntitas como para ir conociéndote un poquito más en profundidad, que en realidad, como te decía, me olvidé los sobres, esas cosas que tengo, pero no importa. Vamos, con la primera, dice así, ¿cómo te imaginas el infierno? ¿Cómo me imagino? No me lo imagino. Bueno. Pero sí, debe ser, si fuera que existiera... Seguro. Puede que me decís, no existe, pero... Si fuera que existiera, me lo imagino, no sé, un lugar bastante, bastante escabroso, temeroso, de temer, digamos. De temer. Un lugar oscuro. Un lugar oscuro, miramos. ¿Cuál es tu mayor virtud?
Creo que es la paciencia. Ajá. ¿Y tu mayor defecto? La perseverancia. Y la perseverancia. Paciencia y perseverancia. ¿Cuál es tu mayor defecto? La ansiedad a veces. A veces. No es siempre. Ah. Pero tengo momentos en los que se me acaba la paciencia. Ah. Y ahí explota la ansiedad a pleno. Perfecto. Si te vas a vivir a una isla sola, sola. Una isla a la loma del... Bueno, ¿qué tres cosas no pueden faltar? Mi hija. Agua. Y supongo que una foto de la gente que quiero. Bueno. Tus tres canciones favoritas. Ay, qué difícil eso. Tres canciones favoritas. Bueno, ¿qué te gusta? Tormento. Tormento de Mon Laferte. Me gusta mucho. ¿Cuál es? No sé cuál es. Mi amor fue sincero. Te quise de verdad. En realidad la conozco. Era para que me cantara un poquito. Me gusta ese. ¿Qué otra? Me gusta... bueno, de Amy Winehouse me gustan todas las canciones. Todas. Rehab es una canción linda. Tiene un mensaje raro, pero si lo lees bien, está bueno el mensaje. Y después me gustan mucho la forma de componer de Adele. Adele, Alicia Keys. Bien. Me gustan mucho. Perfecto. Son todas de afuera, pero bueno, es el género que me gusta. Seguro. ¿Con qué tres personas que no conoces te gustaría compartir una cena? ¿Cómo que no conozco? ¿Que no conoces? Por ejemplo, no sé, con Paul McCartney, con... ¿Ah, tiene que ser famoso? No, no. Sí, bueno, pero si no conoces, porque son famosos. Si no las conoces... No, no son... Claro, puede ser, no sé, una persona a la calle, qué sé yo. Bueno, por eso. Bueno, ¿con qué tres personas? ¿Con qué tres personas? Bueno, vos podés decir con un verdulero, por ejemplo. Con un médico cirujano. Pero bueno, yo te pregunto, ¿con qué tres personas? Yo creo que me gustaría con Radegast, porque me moriría de la risa. Ajá. No sé si da, pero me gustaría juntarlo con Cristina. Ajá. ¿Por qué? Porque me resulta una persona, una mujer interesante. Ajá. Su ideología, sus posturas, su lucha. Me parece interesante. ¿Y con quién más? Un tercero. Ese combo no sé si va, pero no importa. ¿Y con quién más? Y si se pudiera volver con... Sí. Con Favaloro. Ah, qué bueno. Que me interesaría. Está bien. Bárbaro. Bueno, te leo algunos mensajitos. Dale. Porque los quiero leer a casi todos, con un gallego, pero bueno. A la negra más linda. Como persona. Si me dijo negro, porque me conoce. Como persona y profesional. Gracias por tantas risas compartidas y la complicidad en cada ensayo. 8M, ¿puede ser? 8M, mis negras más hermosas. 8M es un proyecto musical también, bellísimo, bellísimo, muy nutricio, que tenemos, que construimos con Bárbara Miljevich y con Agustina Fusilli. El fuerte del trío es las armonías vocales, y se llama 8M porque nos hacemos canciones de género, entre el rock nacional también y el folclore. Bien. Bueno, y tiene una postdata acá, dice, hacete una selfie, Doris. Esas son vivo cosas haciéndome internas vivo haciéndome selfie. ¿Ah, sí? Sí. Bueno. Porque estamos haciendo poner un ensayo y estoy con... Y me toca mi parte y yo no estoy cantando. Claro, porque los músicos afinan y de ahí vos estás en otro. Estoy enfocando la selfie para que salgamos todos. Saludos para Anita, una gran persona de parte de Mayra y Lili Continelli. Ay, Mayra y Lili, las conozco. Gracias por ser tan gran persona, además de ser tu sodero. Ay, ya lo había mandado, ¿no? Te vi crecer y convertirte en una gran mujer y tenés una familia maravillosa. Es verdad, porque él fue el sodero de la familia, si querés que te... O sea, es muy amigo de mi papá, Gaby. Entonces sí, claramente, no, me vio, yo era niña, era bebé y él ya me conocía, así que... Dice, tenés una familia maravillosa y los quiero mucho. Y después, y saludo al mejor conductor del canal. Un abrazo a Marcelo. Bueno, Gabriel, un abrazo grande. Lo que pasa es que él venía y yo lo atendía acá. Cuando él traía del agua y la soda y traía, y yo no sé si alguna vez la habremos pagado, pero que venía. Chicos. Sos un orgullo. Hola, mensaje para Ana Black. Sos un orgullo de mujer, cantante, madre
y gran profesional de la salud, destinada a brillar, lo dice Jessie. Jessie. Ay, Jessie, debe ser la mamá de la Valen, Loli. Negra hermosa, te mandamos un beso enorme, te queremos mucho, Noé, Pato y Juli. Oh. Pato fue uno de los bajistas de Ana Black, el primer bajista, no uno de los. El primer bajista de Ana Black fue Patricio. Genia, Anabela, la mejor voz de Villa, saludos de la familia Albornoz. Ay, Fabi, hola. Buenas noches, me dices, me trata de usted. Le manda saludo su abuela Elsa, que la está viendo. Abuela, te amo. Te amo, te amo, te amo. Mi abuela fue una de las precursoras de que, una de las culpables, voy a decir, de que yo cante. ¿También cantaba ella o no? No, a ella le gustaba cómo cantaba yo de chiquititísima. Uh-huh. Y bueno, me hacía cantar y me grababa en cassette. Esto después lo editan, chicos, ¿no? Sí, sí. En cassette me hacía grabar, poner los Pimpinela, Valeria Lynch, y me decía, y ponele, después yo me peleaba con mi hermana, en la casa de ella estábamos, y le gritaba a mi hermana, qué sé yo, no grites que te vas a arruinar la voz. Siempre, siempre me decía lo mismo. Y mi hermana me hacía renegar para que yo gritara lo loco. Y ella nos grababa cuando. Bueno, antes de la pausa, que estoy re bien, estoy bárbaro. Contame, hoy estás con, bueno, tu hija que nos acompaña. La podríamos mostrar después, ¿eh? A Olivia, que está ahí con su teléfono y observando el programa desde una silla. Y te está mostrando algo del teléfono. Sí, me muestra algo del celular, pero no sé qué. Y que recibí mensajes, capaz. Claro, te llegaron mensajes a tu celular. Así que después los vamos a leer también, si por ahí son para. Y la vamos a mostrar a Olivia, que está preciosa ahí a esta hora de la noche, acompañando a su madre. Ahí está, mirá para allá, para arriba la cámara. Ahí está, ahí la vimos muy bien, muy linda. Ella no se ve ahí porque no tiene el monitor, pero salió. Bueno, ¿y estás en pareja? No estoy en pareja. Ah, pensé que estaban en pareja. No. ¿Por qué? ¿De dónde saqué que estaban en pareja? No sé. ¿Nunca me lo dijiste? No. Bueno, lo imaginé. Está bien. ¿Estás sola? Estoy sola. Bueno, sola nunca. Estoy con Olivia todo sí, el tiempo. Sí, por supuesto. ¿Y dónde estás viviendo? Ahora vivo Urquiza y Entre Ríos, acá en Villa. En la esquina, ahí cerquita de Girasoles. Claro, es verdad. ¿Y qué, ahora llegás? ¿Cocinás? Sí, cocino. Me encanta cocinar. Me gusta. Mis amigos saben. No solo que me gusta cocinar, sino que me gusta cocinar para quienes quiero. Entonces las reuniones en casa siempre son no de dieta. Si estás haciendo dieta, obvio. No venga a casa porque obvio. No va a funcionar. Bueno, hacemos una pausita. Dale. Y volvemos. Estamos con Anabela Prado, nos está contando, bueno, sus cosas. La conocemos, más allá de la terapia ocupacional, más allá del canto, ¿no? Conocemos algunas de sus intimidades que recién preguntábamos y vamos a seguir charlando con ella. Tenemos tiempo. Te quise más. Un beso en el metro fue todo tan violento. La Gospa, de Omar Márquez. Tu punto de encuentro. El punto donde todos quieren estar. Sorprende a tus invitados y viví la fiesta de tus sueños en un espacio único. La Gospa. Tu punto de encuentro. El punto donde todos quieren estar. Multiespacios de verano. Escenarios. Show. Pista de baile exterior e interior. Fiestas. Convenciones. Catering. Cumpleaños. Agasajos. Y mucho más. Cuenta con un salón para 350 personas. Predio con escenario exterior al parque. Asador criollo a la estaca. Platos criollos y gourmet. Atendido por sus propios dueños. Llámanos 03400-1558-0929 o 03400-1565-8477. La Gospa te espera en Empalme Villa Constitución. Ruta 90, kilómetro 5, Camino Chapul. A 600 metros de Ruta 9, Buenos Aires, Rosario. En Avícola Quadrini encontrarás las mejores elaboraciones con materia prima y productos de primera calidad. Medallones y milanesas de pollo rellenas, brochets y arrollados. Tenemos siempre lechones, corderos, chivitos y conejos. Aceptamos todas las tarjetas. Avícola Quadrini, Belgrano 1518, teléfono 471-905. No
hay nada que Grido no pueda arreglarte. ¿Ya sabes cómo disfrutar un buen momento? Compartí nuestros helados, nuestros gustos propios, nuestros sabores, promociones y dulces. Y ahora te ofrecemos 3x2 en productos Frisio congelados. Comprá dos productos iguales. El tercero va de regalo. El tercero va de regalo. Pizzas, empanadas, bastoncitos de mozzarella, pechuguitas. Armá tu 3x2 como vos quieras. Como vos quieras. Dejate llevar por Grido Helados y elegí nuestro postre más rico. La vida es como un helado. Disfrútala antes que se derrita. Grido Helados. Frigorífico El Asadito, carnicería integral, con la calidad y el servicio de siempre. Carne fresca todos los días, terneras seleccionadas, corderos, lechones, costillas especiales de ternera, lechón cocido, matambre relleno y mucho más. Envíos a domicilio. Hacé tu pedido al teléfono 47 36 39. Frigorífico El Asadito, carnicería integral, Dorrego 1921, Villa Constitución. Gracias por elegirnos todos los días. Edifan Supermercados. Es bueno tenerte cerca. Con la Mutual Solidaria Puerto Piedras, ahora podés elegir el destino del dinero y hacer realidad tus sueños. Ayuda económica mutual, cuotas fijas en pesos, la tasa más accesible del mercado. Mutual Solidaria Puerto Piedras. En Supermercado Alto Paraná te garantizamos los mejores precios, calidad, higiene y atención. Disfruta de nuestra rotisería, pastas caseras, congelados de mariscos y pescados. Y no dudes en comprar en nuestra carnicería, fiambrería y verdulería Modelo. En Supermercado Alto Paraná nos ocupamos también que tengas tu bolsa ecológica para aprovechar nuestras numerosas ofertas mensuales. Supermercado Alto Paraná, San Martín, 1732. En el momento de festejar, lo hacemos con lo mejor, con la excelencia y el buen servicio de Don Jorge. De Jorge Moroni e Hijos, panificadora, confitería y servicios de catering. Ventas por mayor y menor. Atención a grandes empresas, comercios en general y a todo el público. Lo que busques para ese acontecimiento especial, lo encontrás en Panificadora y Confitería Don Jorge. Llámanos al 475-153-336-435-6707 o llegate a Ingeniero Acevedo 545, aquí en Villa Constitución. Espacio Fitness. Profesora de Educación Física María José Rangel. Más de 20 años de experiencia trabajando con la misma pasión. Junto a un equipo de instructores especializados y en capacitación permanente. Espacio Fitness. Pilates Reformer, Spinning, Zumba, Funcional y Área Infantil. Todas las actividades de fitness en un solo lugar. Espacio Fitness. 14 de febrero, 720, Planta Alta. Teléfono 0336-154-66-1212. Summertime and the living is easy. Fish are jumping and the cotton is high. One of these mornings you're gonna rise up singing. So hush, little baby, don't you cry. One of these mornings you're gonna rise up singing. Todo al Horno Express. Somos una empresa dedicada a la elaboración y comercialización de productos al horno. Ofrecemos un servicio de calidad basado en la selección de materias primas y técnicas de cocción que proponen un toque gourmet para recrear la clásica empanada argentina al horno. Equipamientos de alta tecnología para combinar el sabor de un producto clásico, sano y un servicio de comida rápida. Ofrecemos una carta amplia que propone variedad de sabores en empanadas, pizzas, sándwich, tartas, ensaladas y paletas heladas artesanales elaboradas por Heladería Quintana. Todo al Horno Express, Entre Ríos 366. Desde Organización Galassi,
pensamos en armarte productos a la medida de tus necesidades, adaptados a los tiempos actuales, logrando la mejor relación, costo-cobertura, siempre a tu favor, respaldados por nuestra experiencia de más de 50 años en el mercado y por la solvencia de nuestro grupo de aseguradoras. Te ofrecemos un mix de coberturas puntuales, abonando un costo totalmente accesible para que puedas enfrentar los riesgos cotidianos que la vida de hoy nos presenta cada día. Galassi Auto, Galassi Moto, Galassi Truck, Galassi Home, Galassi Empresa, Galassi Commerce, Galassi Personas, Galassi Profesional, Organización Galassi. Hace 25 años comenzamos con el sueño de un hombre de forjar su futuro. Con esfuerzo y sacrificio fuimos ganando la confianza del cliente. Con trabajo, buena gente e inversiones en la ciudad, apostando siempre a nuevos horizontes, dando pasos hacia adelante en el camino del crecimiento, fuimos adquiriendo nuevas instalaciones con un objetivo bien claro: adaptarnos a las nuevas exigencias de la gente para brindarle mejores productos y servicios. Jorge A. López. Una marca en la ciudad y la región. ¿Sabías que el dragado del río posibilita el tránsito de barcos y la expansión comercial del puerto para buques de mayor calado? Ente Administrador Puerto Villa Constitución, recuperando la identidad de nuestra ciudad puerto. Me quedo colgadito un saludo. Estoy con Anabela Prado, para el que recién prende la tele, no creo, pero por las dudas. Saludos a Nana. Ay, vos, también Nana. Me conocen, sí. De parte de Jera, Elsa y María. No sé por qué te reís, pero te reís. Saludos a la gran persona y tremenda cantante con quien tengo el orgullo y honor de tocar la batería. Lo dice Tito. Qué grande, Tito. Besos, Tito. Bueno. Beso a toda Ana Black y a las chicas de 8M. Y a la gente que nos sigue, que de verdad son muchos y nos ¿son muchos? Nos hacen muy felices, sí. Nos preguntan todo el tiempo. Suenan lindo, ¿eh? De verdad suenan lindo. Y nosotros, nosotros hacemos lo que nos gusta, qué sé yo. No, no importa. ¿Viste? Yo también podría hacer lo que nos gusta, lo que me gusta y no. A mí me gusta tocar la guitarra y sueno mal. Ustedes suenan bien. Sí, te lo juro. Son muy buenos músicos los chicos también. Nos hemos encontrado y además hay algo que bueno, que cuando empecé a pensar en que en realidad lo de Ana Black nace sola. Ana Black sale para tocar una o dos veces nada más. ¿Por qué Ana Black? Porque viste que te decía hoy cuando que me nombraron la negra. Negra, bueno. No voy a poner, Ana es por vos. Claro, no me voy a poner la negra Ana. Así está, que bien, está bien. Mucho mejor Ana Black. Vamos a contar la realidad, que es esa. Bien. Igual en el Facebook dice Ana Back. Sí, porque lo armamos mal. Sí, me di cuenta. Y después no se puede corregir. No se puede corregir, así creo. Y ya tenía un montón de seguidores. Bueno, ya fue, no importa, chicos. Lo mismo. Sí, vi. Porque busqué alguna foto o algo y... Ana Back. Ana Back hubiera sido muy bueno también. Porque hacía siglos que no cantaba, así que hubiera sido bueno. No era descontextualizado. ¿Y solo cantás con ellos o también solista o con alguna otra banda? Tengo el trío, el quinteto, sí, de 8M, sí, y Ana Black. Son los dos proyectos musicales. Igualmente, si a mí me invitan a cantar con cualquier banda o quien me invite, sí, obvio. Yo no tengo ningún ¿cómo problema. Se arma una banda? ¿Cómo armaste la banda? Porque me dijeron que no conocías a toda esa gente. Sí, ¿los conocías? Sí, los conocía. Ah, bueno. Los conocía, a quien no conocía era Agustina, que sí la había escuchado, pero no la conocía... Sabía quién era, sabía cómo contactarla, pero no la conocía. ¿Se integró después Agustina o...? No, desde todos el primer... en el mismo momento. ¿Cuánto hace que están formados? Y no hace ni un año. Claro. El primero de febrero fue la primera vez que tocamos, pero nosotros nos juntamos, qué sé yo, te tengo que decir, enero, mitad de enero, porque hicimos tres ensayos y el cuarto fue la tocada, o sea, con tres ensayos salimos a tocar por primera vez.
Y cada uno, o sea, vos también tocas con otro, cantás con otro y ellos también, me imagino. O sea, sí, no todos es que, tenemos proyectos claro. paralelos, sí. Sí, sí, sí. ¿Y te gustaría vivir de la música o no? ¿O ya es muy profesional? A mí lo que de la música me acompaña todo el tiempo. Sí. Aparte de que yo doy clases y en general, como eso es lo que no me deja desconectarme. Uno está siempre claro. en contacto con la música. Y más allá de dar clases, también yo uso muchísimo como recurso la música para trabajar, para mi claro. día a día desde la profesión. Sí. Y no sé si me veo viviendo así como, como por todos lados. Creo que es como muy vertiginoso el ritmo. Nunca me sedujo porque tenía otros proyectos musicales claro. también y no lo sé. Uh-huh. Está bien. Te pregunto, suponiendo que Dios existe. Ponele. Claro, viste, algunos creen, claro otros sí, no. Claro suponiendo, sí. si te lo encontrás, ¿qué le dirías? ¿Qué le preguntarías? ¿Qué le dirías? Ah, le diría gracias. ¿Por qué? Por todo, por la vida que tengo. Uh-huh. Por las elecciones que claramente son a veces son de uno y a veces no son tan de uno. Es como que... Y la gente que va apareciendo, ¿viste? Es como que... No sé, yo creo que por ahí siempre le digo a mis compañeros que me gastan, porque les digo, vos dejá que fluya. Si tiene que ser, va a ser, y si no... ¿Pero cómo? Bueno, tampoco nos vamos a quedar esperando que caiga del cielo, pero bueno, en general, que eso que te decía, yo tengo paciencia, pero a veces me agarra la ansiedad. ¿En qué cosas? ¿En qué cuestiones? Y generalmente las cuestiones que me exceden y que no dependen de una decisión propia. Ah. Casi todas, o sea. Claro, estaba pensando eso. 90%, ¿no? Pero el 90%, no sé si todas, pero el 90%. ¿Qué es lo mejor que sabes cocinar? Oli, ¿qué sé cocinar mejor? ¿Qué me sale mejor? Está pensando, o sea que... Piensa. No piensa. Son muchas las cosas que cocinas no bien. No son muchas o cocino demasiado bien y no puedo decidir... Ay, mi negra, me dice que sí. Bueno, ¿qué es lo mejor que te cocina? ¿Qué es lo más rico que te cocina mamá? Salchicha con fideo. No quedé muy bien ahí, te lo digo, pero bueno, es su menú favorito, uno bueno, de sus menús digamos favoritos. Digamos que para ella es el menú favorito. Para el arroz con albóndigas, también. Ah, también. Ese sí. Bien. Ahí bien. Pasamos de la salchicha al arroz con albóndigas. ¿Qué ciudad del mundo te gustaría conocer? ¿Qué ciudad del mundo? La India me gustaría conocer. La India. Uh-huh. ¿Por algún motivo especial? Porque me seduce el entorno, uh-huh. el contexto. ¿Verano? ¿Invierno? ¿Otoño o primavera? Invierno toda la vida. Invierno. ¿Por qué? Porque no tolero el calor. Me muero. Me achicharro. No. Me baja la presión, todo. No. Horrible. Desastre. Horrible. No bueno. sufro el verano, de verdad. Está bien. Por eso somos todos diferentes. Sino... ¿Qué complejos tenés? ¿Qué complejos tengo? Son transitorios mis complejos. Sí, puede ser. ¿Cómo no? Qué sé yo, no sé. Está bueno eso. Sí. Si te persigue toda la vida, está malísimo. Complejo tengo, no sé, el peso, cuando a veces subo de peso. Ahora, por ejemplo, tengo más peso del que suelo tener habitualmente. Tampoco es que me corto las venas, no pasa nada. O sea, digo, uy, me tengo que volver a comprar ropa porque no me estaría entrando la ropa. Entonces ahí sí me agarra. Esa era más fácil, lo que tendría que decir, uy, voy a dejar de comer tanto. Esa era más fácil. Bueno, eso sería un buen consejo. Es un buen consejo. Gimnasia, actividad física. Mira, deporte, antes podría decir zumba, que no tenía tiempo. Cosas. Ahora sí tengo. Me hice el tiempo. Antes también. Claro, pero antes se me complicaba poder hacerme el tiempo porque no dependía de mí mis horarios. No. No me compartí. Estoy leyendo un libro que ya no lo dejé porque me aburrió, pero se llama Las excusas engordan. Ah, por ahí tenés, mira, no te estoy diciendo. Porque hay excusa. Siempre. No podemos hacer el tiempo, pasa que no nos gusta. ¿Qué te gusta? Cantar, por ejemplo, te encanta, entonces te lo haces al tiempo. Sí. Te lo haces. Sí, tal cual. Bueno, el gimnasio no está abierto, ponele, yo ensayo a la... Y cuando terminaba toda la jornada, ponele 9:00 p.m. Bueno, pues se puede salir a caminar. Son excusas. Son excusas. Las excusas engordan. Son excusas. Alejandro, tenés razón. Mi fonoaudiólogo me dice, tenés que hacer algo, por claro. favor. ¿Tu cantante o cantante, mujer o hombre preferido o preferida? Me gusta
me gusta el show que hace y me gusta el repertorio que hace. Michel Bublé, vuelvo, que es muy Frank Sinatra, pero me gusta, me encanta. Me gusta la línea, la estética, la banda, porque toca con sinfónica. Bueno, me encanta. Qué lindo de cuando es sinfónica. Sí. Es lindo. ¿Y de mujer? Y de mujer me gusta Mon. Ajá. Mon Laferte también, la formación, esa puesta en escena que es totalmente diferente a lo que hace Michel Bublé, pero que sí tiene un poco de todo. Y la estética que manejan es bastante rosa, no sé si rosa lo bizarro, pero ella tiene esos vestidos muy grandes. Muy de ella, muy. Y, claro, mucho tatuaje, una estética rara. Rara. Es lindo. Última, ¿de qué te arrepentís? Sí, te arrepentís. ¿De qué me arrepiento? No sé, vos sabés que el hubiera y el tendría no tendrían que existir. Pero directamente. Existe, pero existen. Pero no sé si me arrepiento de algo que me haya quedado marcado así. No. De nada. No, creo que de nada. Bueno. Tendría que pensarlo mucho. Bueno, si lo tenés que pensar mucho es porque no estás tan convencida que te tenés que arrepentir. O sea que ya está. La duda es que no. Hacemos de una pausa, ¿sí? Sí. Debo una. La última, el último corte y volvemos y ya nos estamos despidiendo. Dale. Espacio Fitness. Profesora de Educación Física María José Rangel. Más de 20 años de experiencia trabajando con la misma pasión. Junto a un equipo de instructores especializados y en capacitación permanente. Espacio Fitness. Pilates Reformer, Spinning, Zumba, Funcional y Área Infantil. Todas las actividades de fitness en un solo lugar. Espacio Fitness. 14 de febrero, 720, Planta Alta. Teléfono 0336-154-66-1212. En Supermercado Alto Paraná, te garantizamos los mejores precios, calidad, higiene y atención. Disfruta de nuestra rotisería, pastas caseras, congelados de mariscos y pescados. Y no dudes en comprar en nuestra carnicería, fiambrería y verdulería Modelo. En Supermercado Alto Paraná, nos ocupamos también que tengas tu bolsa ecológica para aprovechar nuestras numerosas ofertas mensuales. Supermercado Alto Paraná, San Martín, 1732. Summertime and the living is easy. Fish are jumping and the cotton is high. One of these mornings you're gonna rise up singing. So hush, little baby. Don't you cry. One of these mornings you're gonna rise up singing. Todo al Horno Express. Somos una empresa dedicada a la elaboración y comercialización de productos al horno. Ofrecemos un servicio de calidad basado en la selección de materias primas y técnicas de cocción que proponen un toque gourmet para recrear la clásica empanada argentina al horno. Equipamientos de alta tecnología para combinar el sabor de un producto clásico, sano y un servicio de comida rápida. Ofrecemos una carta amplia que propone variedad de sabores en empanadas, pizzas, sándwich, tartas, ensaladas y paletas heladas artesanales elaboradas por Heladería Quintana. Todo al Horno Express, Entre Ríos, 366. Desde Organización Galassi, pensamos en armarte productos a la medida de tus necesidades, adaptados a los tiempos actuales, logrando la mejor relación, costo-cobertura, siempre a tu favor, respaldados por nuestra experiencia de más de 50 años en el mercado y por la solvencia de nuestro grupo de aseguradoras. Te ofrecemos un mix de coberturas puntuales, abonando un costo totalmente accesible para que puedas enfrentar los riesgos cotidianos que la vida de hoy nos presenta cada día. Galassi Auto, Galassi Moto, Galassi Truck, Galassi Home, Galassi Empresa, Galassi Commerce, Galassi Personas, Galassi Profesional.
Organización Galassi. Consultorios Centro del Dr. Rubén Mingroni, donde la salud es prioridad. Nuestro equipo de profesionales brinda una excelente atención, ampliando y actualizando sus conocimientos. Consultorios Centro. Atendemos por obra social y en forma particular. Consultorios Centro del Dr. Rubén Mingroni, Salta 264, Villa Constitución. Hace 25 años comenzamos con el sueño de un hombre de forjar su futuro. Con esfuerzo y sacrificio, fuimos ganando la confianza del cliente. Con trabajo, buena gente e inversiones en la ciudad, apostando siempre a nuevos horizontes. Dando pasos hacia adelante en el camino del crecimiento, fuimos adquiriendo nuevas instalaciones, con un objetivo bien claro: adaptarnos a las nuevas exigencias de la gente para brindarle mejores productos y servicios. Jorge A. López. Una marca en la ciudad y la región. ¿Sabías que el dragado del río posibilita el tránsito de barcos y la expansión comercial del puerto para buques de mayor calado? Ente Administrador Puerto Villa Constitución, recuperando la identidad de nuestra ciudad puerto. Bueno, ya nos estamos yendo. Hemos hecho un lindísimo programa con Anabela. Ojalá que te gustó. Sí, la pasé bárbaro. ¿Eh? Pasó rápido. Muy, ¿viste? Muy rápido. Pero igual quiero leerte más mensajes que nos llegan. El nombre, a ver si lo entiendo. Ah, claro. Pero no sé quién lo pone esto. Pero dice así: el nombre de esta gran cantante es Anabela con una sola L. Yo le mandé con dos. Tiene razón. No fue Stani, fue yo. Yo le dije con dos, con dos. No sé por qué, porque cuando te escribí en el WhatsApp te lo puse con una. Lo sé porque su papá y yo se lo pusimos. Ah, mi mamá entonces tiene que ser, claramente. Pues sí. Elida. Y sí, mi madre, ah. Señora madre. Bueno, Elida, perdón. No me rete. Saludos, besos, felicitaciones, salud y rock and roll para la maestra, amiga y hermana del rock, Pucho. Puchito. ¿Qué Puchito? ¿Puchito Solegaray? Puchito Solegaray. Sí, personaje Puchito. Lo conozco de chiquitito, después no lo vi más, pero Puchito, no sé en qué andará, pero lo conozco. Haciendo música. Cuando era chiquito, después ya no lo vi. Está haciendo música ahora, sí. No me acuerdo cómo se llama, pero algo de cucarachas. Nah. Sí, algo de cucarachas, algo. Bueno. Y hay alguien en el último mensaje, lo que hay más, pero ya no tenemos más tiempo, dice: que cante Me Arrepiento. Me Arrepiento. ¿Puede ser? Sí. Bueno, pero antes nos despedimos, ¿te parece? No, nos vamos a ir con Anabela, va a ir cantando eso y cuando ustedes quieran nos sacan. Igual me tenés que ayudar. Yo te ayudo, te golpeo acá. Igual, como ya nos vamos, no hay más palabras, solo Me Arrepiento, te agradezco que hayas venido. Por favor, un placer. Este programa se repite esta noche muy tarde. 1:30 de la madrugada. Mañana a las 7:45 de la tarde. El miércoles a las 21:15, o sea, hay horario central. Uh-huh. Y después en la semana también, pero para que sepas. Bueno. Así que muchas gracias por venir. No, gracias a ustedes. A vos, nos reencontramos el lunes que viene, como siempre, con otro invitado o invitada, personaje de nuestra ciudad o la región. Y ahora nos vamos con Me Arrepiento, ¿tema de quién? Es un tema del Canca, en realidad, que es un artista español, sí. Cantado por Rosalén, la versión de Rosalén. Vení, la ayúdame. Venir, sí, que venga Olivia, ayúdame. Que se siente ahí a la Vení, sentate y ayúdame a cantar Me Arrepiento. Y vamos con Me Arrepiento. Anabela Prado, con ustedes, con nosotros y despidiéndonos. Vamos. Bueno, tenemos que hacer este. Que me arrepiento, que me arrepiento.
Me arrepiento de los besos que te he dado, ay, de secreto confesado, de la noche sin dormir, de tu lamento, de tu lamento apoyado en mi pecho. No tienes ningún derecho, no tienes ningún derecho a hacerme sufrir. No tienes ningún derecho, no tienes ningún derecho a hacerme sufrir. No, 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 no tienes ningún derecho, no tienes ningún derecho a hacerme sufrir. Nos vamos, chau, chau.